Hola a todos, bienvenidos a la familia Canina Malinois, un lugar de encuentro para amantes de los perros y donde aprenderéis sobre educación canina y mucho más. Si eres nuevo por aquí, mi nombre es Isabel, soy psicóloga, educadora canina y eres Iron. Hoy comenzamos saludando a nuestro querido seguidor Nacho y a su perrita Saria. Si tú también quieres que te saludemos, síguenos por Instagram, te dejaremos por aquí nuestro nombre y envíanos una foto de tu perro. Además, en Instagram somos mucho más activos, subimos fotos todos los días. Hoy en este vídeo te vamos a enseñar cómo educar a tu perro a jugar a traer la pelota y la deje en tu mano sin resistencia. Así que, si te interesa, quédate y no te lo pierdas. Pero antes, te animo a que te suscribas al canal y le dejes la campanita, para que no te pierdas ningún contenido nuevo y puedas aprender mucho más. Jugar a la pelota y que la traiga y la suelte. Jugar la pelota o con su juguete favorito es una buena actividad para gastar energía, hacer ejercicio juntos y aumentar vuestro vínculo. Lo ideal en este momento de juego es que el perro sea quien recoja y traiga el juguete, y no al revés. Y es eso exactamente lo que te vamos a enseñar a continuación. Además, en este vídeo te vamos a enseñar dos opciones para enseñar a tu perro a traer la pelota. Es posible que tu perro responda mejor a una de las dos formas, por eso te animo a practicar ambas. A continuación vamos a darte una serie de consejos previos para que tu perro consiga hacer este ejercicio lo más eficaz posible. 1. Usa una correa larga de unos 5 o 6 metros. Si tu perro cuando le tiras la pelota se va, si es la primera vez que lo haces o si es muy nervioso, te aconsejo practicar inicialmente con correa larga, para que puedas controlar que no se vaya o incluso para animarlo a volver. 2. Practica en un lugar tranquilo. Como en todo ejercicio nuevo que le vayas a enseñar a tu perro, comienza siempre en lugares sin distracciones. 3. Practica antes la llamada. Si tu perro tiende a irse con la pelota y no volver, es entonces cuando tendrás que llamarlo de algún modo, para poder enseñarle que tiene que volver. Es por eso que te animo a que previamente practiques la llamada, para luego poder enseñarle a jugar la pelota correctamente. Te dejo arriba a la derecha el enlace de nuestro vídeo Cómo enseñar a mi perro a acudir a la llamada. 4. Aumenta la distancia progresivamente. Al principio debes lanzar la pelota cerca, para que así evites que tu perro se vaya más fácilmente. Cuando ya estés seguro de que vuelve, lanza la pelota más lejos. Este proceso hay que hacerlo poco a poco y de forma progresiva. 5. Paciencia y nunca te enfades. Puede que tu perro no te dé la pelota, que no vuelva y se vaya, o incluso que se comporte mal, pero tienes que entender que él está aprendiendo y que aún no sabe qué es lo que tiene que hacer, por lo que nunca te enfades con él. Simplemente guíale y explícale qué debe hacer. Además, tu perro debe asociar la pelota y el juego como lo que debe ser, un momento positivo junto a ti. 6. No uses pelotas de tenis convencionales. Las pelotas de tenis están recubiertas de fibra de vidrio y la fibra de vidrio provoca un efecto de lija sobre los dientes del perro. Un uso continuado durante el juego del perro con la pelota puede perjudicar seriamente la dentadura de tu perro. Por eso, lo más recomendable es usar pelotas fabricadas especialmente para perros. 7. No uses pelotas de tamaño incorrecto.
vigila comprar solo pelotas más grandes que la apertura de la boca de tu perro, lo suficientemente grandes para que no pueda atragantarse e igualmente pueda agarrarla con la boca. También son aconsejables las pelotas con orificio, para prevenir el ahogo tras un atragantamiento. 8. Si a tu perro no le gustan las pelotas, si a tu perro no le atraen las pelotas, siempre puedes jugar con él con algún otro juguete. Un mordedor, un hueso de goma, en definitiva con el juguete que más le guste. Y del mismo modo que te explicamos en este vídeo, podrás también enseñarle a traer el juguete. Pasos para enseñar a tu perro a traer el juguete. Opción 1. Con premios. Antes de comenzar, prepara y llena tu bolsa portapremios. Corta los premios en el tamaño correspondiente para tu perro. Si tienes un perro pequeño, los trozos deben ser pequeños. Para que te hagas una idea del tamaño ideal, para un pastor belga deben ser del tamaño que me ves cortar. Luego guárdalos todos en la bolsa portapremios. Llénala de bastante cantidad. Es mejor que sobren y puedas guardarlos para el próximo día que estés en medio de un entrenamiento y se acabe. Mira a tu perro que se siente. Si tu perro aún no sabe sentarse, te dejo aquí arriba a la derecha el vídeo donde explicamos cómo asentar a tu perro. Una vez sentado, ponle el collar y la correa larga. Usaremos la correa larga para poder controlar que tu perro no se aleje demasiado y que no pierdas el control del ejercicio, además de para motivarlo a volver. ¿Sit? Muy bien. Cuando ya tenga la correa larga puesta, motívalo con el juguete, haciendo movimientos rápidos y nunca dejándoselo agarrar. Una vez que veas que tu perro está muy interesado en el juguete, podrás lanzarlo. Tras motivarlo, comienza lanzando el juguete a una distancia cercana y llámalo para que vuelva con la pelota. Si no vuelve, puedes usar la correa igual que hacíamos en la llamada. La distancia del lanzado irá aumentando conforme el perro ya venga cuando la lances cerca, siempre de un modo progresivo. Y cuando hayamos conseguido que nuestro perro vuelva con la pelota, no se la quites directamente, solo acarícialo unos segundos. ¿Te quiero ver? Muy bien. ¿Aquí lo ven? Muy bien. Para que suelte el juguete sin resistencia, agárralo de su boca con tu mano y saca un premio con tu otra mano y se lo acercas en la boca. Y cuando la suelte en tu mano, dile muy bien y le das el premio. ¿Aquí lo ven? Muy bien. Una vez que ya suelta el juguete, ya puedes introducir el comando. Usa el comando que tú quieras y con el que estés más cómodo. Nosotros usaremos la palabra aus. ¿Aus? Muy bien. Una vez que ya has practicado en varias ocasiones el paso anterior, ya puedes retirar la correa y usar solo el comando. Lanza la pelota, llámalo, dile que la suelte y prémialo. Tu perro ya ha aprendido este ejercicio. ¿Te quedó bien? ¿Aus? Muy bien. Opción 2. Con dos pelotas. Otra opción para enseñarle este ejercicio es utilizar otra pelota como premio. Esta opción será muy buena para perros muy peloteros.
Los pasos a seguir son exactamente iguales a la opción 1. Únicamente difiere en que motivarás a que suelte la pelota enseñándole otra pelota y animándole a perseguirla. ¿Dora, ven? Muy bien. ¿Dora, ven? Muy bien. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que hayáis aprendido mucho y que lo pongáis en práctica. Pues recuerda, un perro educado es un perro feliz. Si te ha gustado este vídeo, dale like, comenta si tienes alguna duda y comparte para que más personas como tú aprendan junto a nosotros. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!